Buenas, buenas, doña Marisela. Buenas. ¿Cómo está? Ya le traje su pedido. Gracias. Uy, qué buena rola. Esa es de nuestros tiempos, ¿verdad? Sí, de nuestros tiempos, de cuando no nos teníamos que andar preocupando de dónde andaban los hijos. Uy. Aquí tiene. 400. Gracias. Bueno, ya nos vemos para la otra. Cuídense. Cuídense. Fuera tan fácil. Salud, mi reina. Salud. Qué rico, de verdad. Todo se ve bien sabroso. Te dije que iba a trabajar para darle lo mejor a mi princesa. ¿Aquí está? ¡Éntrale! ¿Ya traes celular? Sí. Es que después de lo que pasó, mi mamá me trae bien checadita. Aguanta. No, Nel, no le contestes. No, si no le contesto, la que se me arma, espérame. Me saludas a mi mami suegra. ¿Bueno? Mami, sí, sigo aquí en rectoría. Es que hay mucha gente. Sí, no te preocupes. Terminando voy para la casa. Adiós. ¿Qué? ¿Mi mami suegra sigue de intensa? Peor que antes. Después de lo que pasó contigo, pidió permiso en el trabajo y ahora está en la casa conmigo, que para cuidarme. Para cuidarte es para lo que yo he venido. Tu mamá me va a rogar que esté contigo, porque ando bien forrado y bien sobre, mi reina. ¿Qué es eso de que te sacaste la lotería? ¿Ves esta letra? Como te dejé, me fui para Sinaloa. Andaba en el jale. Ahora pertenezco a una familia bien unida. Todos los que pertenecemos a ella, nos hacemos el paro. Nos rolamos lana, casa, nave, fierros. Todo lo que te puedas imaginar, lo consigues con ellos. ¿Y a poco nada más a cambio de favores? Es que son favores especiales. Esta no es de juguete como la que traía cuando te conocí. Esta es buena y bañada en oro. ¿Qué ves? Estoy en un cártel. ¿Tú? No, no te creo. La vida es una y es cortita. Yo no pienso fletarme años estudiando y trabajando como burro para vivir a medias. Yo prefiero vivir cortito, pero macizo. Y el tiempo que lo vaya a vivir, quiero vivir contigo. ¿Jalas o qué? ¿Por qué conmigo? Ahora puedes tener a la vieja que quieras, ¿qué no? Porque yo te quiero a ti. ¿Te avientas? Dame chance. ¿Qué? ¿Ya no me quieres? No. ¿Hay otro? No, 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 no. Yo te amo a ti, de verdad. No hay nadie más que tú. Es que no quiero dejar sola a mi mamá. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuándo dices que entras a la prepa? En unos días. Vamos a llevarla calmada. Mi patrón me mandó para acá porque la plaza está caliente. Los federales andan encima y yo tengo que estar al tiro. Así que vamos a hacer esto. Tú haces como que vas a la escuela y te jalas conmigo. Y te regresas como si nada a tu casa. Pero es que la escuela yo no la puedo dejar. A ver, nada más. Yo voy a ser tu maestro de la mejor escuela que existe. La de la vida. ¿De acuerdo? Sí.